El viernes a última hora. No, no le puedo dar más tiempo. Ya conoce las condiciones y las consecuencias. No, esto no es una amenaza indirecta. Es directa. Si no cumple con lo acordado, será el responsable del hundimiento económico. Me aseguraré de que se quede sin poder y todo el mundo le odie. ¿Le ha quedado claro? Bien. Entonces el viernes. Que pase una buena noche, señor presidente. ¿Lo has conseguido, cariño? Más de un trillón. Pronto poseeré todo lo que vale la pena poseer. Controlaré el mundo, endeudándolo. Tengo el poder absoluto. Por fin el mundo está a tus pies. Igual que yo. No queda nada. Solo tienes que hacer que se arrodillen ante... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué sucede? Un cabo suelto. ¿Un cabo suelto? ¿Cuál? El hijo de Sparda, el traidor. Dante. Él. Está en alguna parte. Los cazadores lo encontrarán. Ya encontraron a Sparda y a su fulana. Y cuando lo encuentren... Lo rajaré en canal con mis propias manos y devoraré su corazón. Los demonios han ido aumentando su poder. Están a punto de controlar la humanidad. Ciudadanos, nos han tenido dormidos en un sueño prefabricado durante demasiado tiempo. Debemos despertar. El lunático enmascarado que han visto afirma representar a una organización llamada La Orden. Este grupo ha sido el responsable de varios ataques graves durante las últimas semanas. No hay duda de que es un traidor y un terrorista. No estoy a favor de la pena de muerte, así que solo hay un modo de hacerlo: disparar ilegalmente a ese cabrón. ¡Dante!
¡Sal de ahí! ¡Estás en peligro! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Has sido imprudente y has dejado un rastro. Ahora te persigue. ¿De qué hablas? ¿Quién me persigue? Un demonio cazador. ¡Ah! Está aquí. Te está arrastrando al limbo. Escoria. Es demasiado tarde. Vas a tener que luchar para escapar. Mierda. Otra vez en el limbo. Mal día para estar de resaca. ¡Quita tu mugrienta zarpa de mi caravana! Fallaste. ¿Pelea? Pues vamos. Ivory, os he echado de menos. ¡Tiro al blanco! ¡Perfecto! We'll be right back.
¡Dante! ¡No dispares! Me llamo Kat, no soy un demonio. Sigo en el mundo real, tú estás en el limbo. ¿Por qué te veo con claridad? Soy medium, tengo poderes psíquicos. Puedo traspasar el limbo y comunicarme contigo. Puedo verte y hablar contigo, pero no estoy en el limbo como tú. ¿Y qué pasa si disparo? Que moriré. Estoy arriesgando mi vida por ti. Quiero ayudar. No necesito ayuda. El cazador te ha arrastrado al limbo. Yo puedo sacarte. Ya he estado aquí otras veces. Sé cómo salir. Te cargas al demonio que te trajo hasta aquí y listo. No puedes enfrentarte a mí. No es un demonio normal. Sígueme. Vamos. ¿A dónde ha ido? Conectamos en directo con nuestro ojo en el cielo. Steve, no puedo creer lo que estoy viendo. Yeah.
aquí. La salida. Bien. Malo. Lo que tú digas. Thank you.
acabó. Hijo de Sparda. ¿Hijo de quién? Ya te hemos encontrado. No estás muerto como la perra de tu madre. ¿Mi madre? No conozco a mi madre, pero no eres el primero que me llama hijo de perra. ¿Estás bien, Dante? ¿Sabes mi nombre? Mi jefe te conoce. Quiere verte. Por favor, antes te ayude a salir de ahí. No te pedí ayuda. Lo sabemos todo sobre ti, Dante. Pertenezco a la organización La Orden. ¿Te suena? ¿Tiene que ver con ese friki enmascarado de internet? Es mi jefe. Genial. No puedo esperar. Estamos recibiendo informes de un ataque terrorista que ha ocurrido en el muelle Bellevue del distrito oeste de la ciudad. La policía pide a los ciudadanos que permanezcan alerta ante más ataques terroristas que podrían tener lugar en cualquier sitio o momento cuando menos se lo esperen. Tienes tu propio rastro, hijo de Sparda. Es solo cuestión de tiempo. Bienvenido a la Orden. No es lo que esperaba. De eso se trata. Somos un pequeño grupo que luchamos por la libertad. Somos la única y última línea de defensa. ¿Defensa? No tenéis oportunidad. No dejamos nada. Hemos reunido mucha información sobre los demonios y sus colaboradores. Líderes mundiales, banqueros, estrellas. Podemos darles donde duele. Impresionante. Dante, ¿eres tú de verdad? ¿No te acuerdas de mí? No. ¿Qué recuerdas de tu infancia? No mucho. Tuve meningitis con 7 años y perdí la memoria. ¿Por? A mí me dijeron que tuve un accidente de coche que me provocó una amnesia total. ¿Edad? 7.
¿Y qué? La meningitis es una enfermedad humana. Y tú no eres humano, Dante. En todas las guerras se lucha con mentiras y a ti te engañaron. Te han ocultado tu pasado por un motivo. Espera, ¿quién dices que eres? Me llamo Vergil. He creado la orden para poder luchar contra los demonios. ¿Además de las espadas y las balas? Esas armas ganan batallas, pero no la guerra. Usamos la fuerza, sí, pero también inteligencia, política, propaganda. ¿Y de verdad crees que puedes hacer mella? ¿Hacer mella? Con nosotros dos trabajando juntos, creo que podemos derrotarlos. Así que de eso se trata. ¿Quieres que me enfrente a los demonios y te ayude a salvar el mundo? ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Parecéis muy buena gente, pero soy un tío solitario. Trabajo solo, ya sabes. Dante, no creo que entiendas lo que está en juego. Si quieres irte y darme la espalda, no puedo impedírtelo. Pero estarás cometiendo un grave error. No solo por ti, sino por la humanidad. ¿La humanidad? Sí. ¿Te crees que me importa? Dame la oportunidad de mostrártelo. ¿El qué? ¿Quién eres en realidad? Esta era tu casa. No me acuerdo. Lo harás. Kat, abre el portal. ¿Qué estás haciendo? Nuestro mundo y el limbo están superpuestos muy estrechamente. A veces colisionan en lugares que llamamos grietas, y es allí donde podemos crear portales hacia el limbo y desde él. No huele muy bien. ¿Qué hay en la lata? Una mezcla que he creado según una vieja receta wicana. Sal marina, aceite de tiburón, virutas de hierro, semen de ardilla deshidratado, pelo de lobo. ¡Qué rico! Adelante. La casa guarda secretos. Yo ya he encontrado el mío. Ahora te toca a ti. ¿Cómo volveré? Ya nos encargaremos. Tú ten cuidado. Puede ser peligroso. Me gusta el peligro. ¿Crees que funcionará? No parece importarle mucho. Es puro. Igual que tú, cuando te encontré. Así que esta era mi casa. Bueno, enséñame tus secretos. Recuerdo este lugar.
¿Y quién coño eres tú? Esparda. Hijo de Esparda. ¿Mi padre? Sois los siguientes. Ah, chico duro. ¿Qué intentas enseñarme? ¿Quién anda ahí? ¡Vaya! Dante, ¿lo he oído bien? ¡Ah!
Ese soy yo. Me acuerdo de esto. ¿Dónde estoy? ¿Estoy soñando? ¿Ahora qué? Esta era tu casa. Vale, ¿qué más tienes? Yeah.
puede ser. ¿Cómo nos han encontrado? Conozco esa voz. ¿Esa es mamá? Te quiero, Dante. Malditos demonios. La cosa va mejorando. Mola. Una rosa azul. Thank you.
Bien. Recuerdo a mi madre. Se llamaba Eva. Me dio esto. Tenía un hermano. Éramos una familia. No tenía ni idea del peligro en que estábamos. Los demonios nos encontraron. Cuando entraron, pude verle. Mi madre dio su vida para que escapásemos. Nunca podré olvidar lo que él le hizo. Nuestro padre, Sparda, nos llevó muy lejos. Nos separó y nos escondió a salvo entre los humanos. Borró nuestros recuerdos para protegernos. Por eso todo se volvió oscuro. Hasta ahora.
Me largo de aquí. Eres mi hermano. Tu hermano gemelo. He estado buscándote durante mucho tiempo. Nuestra madre nos dio esto. Sabía que este momento llegaría, que nos encontraríamos. ¿Y nuestro padre, Esparda? Desterrado. Un destino peor que la muerte. No podrá volver nunca. Quiero saber más. ¿De dónde venimos? ¿Qué nos pasó? Pero sobre todo, quiero saber quién fue el responsable.